Bueno, estamos en la Ciudad de México. Sí. 17 de octubre del año 2019. Expectativas, ¿qué esperas lograr hoy? Pues son muchas cosas. En primera, un tema principal, de chico tuve un problema de tartamudeo, que todavía ahorita lo siento, pero no he podido solucionar. Como que no. ¿Has escuchado tartamudear? Yo tampoco. Debe ser que en México tartamudean así, porque en Colombia es distinto. En Colombia repiten. De hecho estaba así. Ah, estaba. Estaba En así. Colombia estaba, es el verbo estar que ya pasó. Ah, pero todavía tengo ese problema. No ¿Dónde lo tan tiene? marcado, es decir, desde la edad como de 9 o 10 años empecé, pero muy muy fuerte, muy así de Eso, a los 9 o 10 años, y ya tiene 31 y está hablando bien. De ahí me metí a muchas secciones, me metí ¿cómo se puede decir? A terapias del lenguaje, a terapias de todo. Fui al médico para que chequeara lo que eran las cuerdas vocales y muchas cosas. Entonces, yo creo que a raíz de todo eso fui progresando, pero actualmente todavía tengo problemas. ¿Y dónde los tiene? No sé No, si. es que cualquiera puede ir hasta misa y cantada si quiere y puede repartir comunión. El problema es demostrarlo. Yo puedo decir que 2 más 3 igual a 28. Eso puedo decir, pero demuéstrelo. Es el detalle, porque ahorita he tenido un avance, pero no del 100%. ¿Y Entonces, cómo sabemos cuándo es del 100? Hasta uno de vez en cuando a veces patina. pero todavía lo tengo así como marcado en unas palabras, en unos acentos, en cosas. Pero si hubiera estado en eso, bueno, si me hubiera conocido en esa época, bueno, en esos años, Ah, no, pues claro, si lo hubiera conocido cuando era bebé, le ponían pañal de ambiberón. No, eso va cambiando. No, yo voy a poner aquí, creo que tengo tartamudeo. Porque usted no me lo pudo demostrar. A ver, tartamudea para yo escuchar a ver cómo es. pues no sé de aquí cómo comentarle o decirle eso. Eso es, demuéstrelo. Y así yo le creo. Y entonces a raíz de ahí, tuve, pues no sé, muchas inseguridades porque. No, espere, pues yo voy a escribir eso. Creo que tenía tartamudez. Ahora, si me lo demuestra, en el proceso miramos que tenía tartamudez. Y es que es raro porque yo no nací así. En ese tiempo de 8 o 9 años, no sé qué habrá pasado o no sé por qué inició ese detallito así tan marcado que. Algo me pasó a los 8 o 9 años. Entonces ahí mismo comenzó el problema. Ni para hablar, ni para pronunciar el número 13, ni para hablar con una Ah, qué persona. interesante, ni para pronunciar el número 3. Y miren en la película que quedó pronunciado perfecto. Pero todo fue, digamos, yo mismo bu busqué una, pues sí, como terapias para poder salir de eso. Entonces, pues lo que quiero lograr en esos momentos es, no sé si la sanación de eso o ver qué fue lo que pasó o Listo. algo estuvo Ahora bloqueado. lo encontramos. ¿Con quién vives? Con mis padres. ¿Tiene hermanos? Sí. ¿Cuántos? Somos muchos, somos 8 hermanos. O sea, en este municipio somos 8 hermanos. Listo. Y también lo que quiero lograr es bueno, y quitar lo que son los miedos, la inseguridad. Pero mentí con miedo, o sea, ¿qué le tiene miedo? Pues yo le, bueno, a raíz del problema del tartamudeo, me volví una persona muy insegura, muy miedosa, una persona, ¿cómo se llama? Se puede decir, reprimida, ¿cómo se puede llamar cuando sientes que la sociedad te ataca por tener ese problema? Siento que la sociedad me ataca.
Bueno, me atacaba así porque decían, mira, iba al tartamudo. Y Ah, me entonces, atacaba, ya no. ahorita todavía, pero ya no sé si es todavía cosas que sigo cargando del pasado. Siento que cargo cosas del pasado. Ahí sí estamos de acuerdo. Entonces todo eso de que me miraban así, de que decían, no, me señalaban y de que el tartamudo y esto, entonces ahí es donde también quiero atacar. En el colegio hubo burlas. Sí, mucho. Mucha burla en el colegio. Y también lo que quiero quitar son bloqueos mentales. Bloqueos mentales. ¿Los quito todos o le dejo alguno? No, aquí de todas. Yo mismo no sé si es por raíz de eso, bueno, quiero pensar que no, pero de repente me bloqueo en ciertas cosas. Entonces quiero quitar esa parte, que ya no tenga bloqueos, que yo no mismo me genere eso. Me bloqueo yo mismo en algunas cosas. Yo tengo. Así. Listo. Y también, bueno, sí, Dios, muchas cosas. He tenido experiencias, bueno, un poco de extraterrestres, viendo los aparatos y eso, pero nunca teniendo un contacto. Y lo curioso de que me llama a ver lo que es las estrellas o las noches de invierno, cuando están así a todo su apogeo. Y bueno, no sé si sea nada más que me gusta verlos o realmente tengo algo que ver allá afuera. Entonces ahí mi pregunta es, ¿de dónde vengo? Porque a veces quisiera irme, pero no sé a dónde. Listo. Y volviendo al tema de las tartamudez, la seguridad, el miedo, le comentaba que me sentía así como oprimido. Entonces lo que tengo que es desarrollar mis capacidades que estuvieron oprimidas. Quiero desarrollar mis capacidades. O mi potencial, maximizarlo, no sé, así. Desarrollar mi potencial. Y que esa opresión o reprimido que se quite y que me deje liberar. Siento una presión. ¿La relación con tu papá es buena o mala? Pues se puede decir que pues ahí vamos. Ni tan buena ni tan mala, ¿Y con pero tu mamá? también. ¿Quién ha muerto que te haya querido? ¿Un abuela, un abuelo? Pues han muerto, bueno, es que mis abuelos por parte de ama, sí los conozco, pero por parte de papá no los conocí. Listo. Yo también, alguno que haya muerto. Se llama Victoria, sí, también, Victoria Pérez. No, el mero nombre. Murió mi abuela Victoria. Ah, mi abuela Victoria y mi Abuela abuelo Pedro, porque te decía Pedro. Victoria y mi abuelo Pedro. ¿Eran los padres de quién? De parte de mi mamá. Maternos. Y ya si se puede, entre una de las curaciones o las cosas de la vista, no sé si se pueda, ¿Y qué le pasa en la vista? De repente veo bien, de repente veo borroso. Ni así necesito lentes para poder ver bien. Entonces, es eso. No sé si tengo problemas de la vista para ver cerca. O borroso, no sé cómo se puede llamar esa miopía o astigmatismo. Problemas para ver de cerca. Y ya la última, porque creo que son muchísimas. Usted está como los circos mexicanos. Ajá. Última función, último Ajá. domingo. Y ese a mí solo ve uno como 2 meses en el mismo circo. Sí. Yo creo que entra de la misma parte de las potenciales o las capacidades de desarrollar. Y aquí es para aprender otros idiomas. Ahora sí llegamos Ajá. al nudo. ¿Qué son los idiomas? Vámonos al momento en el que la creación fue hecha, pero nada tiene nombres. A nada le pusieron nombres. Y una vez que ya estaba hecha la creación, colocaron humanos en distintas partes de la Tierra. Allá colocaron humanos, aquí colocaron humanos.
Cuando esos humanos vieron un árbol, dijeron, tree, tree, tree. Cuando estos humanos vieron el mismo árbol, dijeron, árbol, árbol. Cuando esos humanos vieron una casa, dijeron, house, house. Y estos dijeron, casa, casa. O sea que le pusieron nombres según sus regiones. ¿Qué quiere decir? Que el idioma no es una norma, que el idioma no es algo que yo aprendo el molde, la plantilla, y hablo alemán, y hablo chino, hablo ruso, no, es memoria. Y al niño le enseñan ventana, cortina, techo, lámpara, se lo muestran y se lo dicen, y el niño lo va aprendiendo. Igual hacen con los niños chinos, le dicen chao, chuka, chaxi, chume, y el niño se va aprendiendo eso. Pero no es que haya una norma para aprender idiomas. Bueno, Es entonces memoria. la facilidad para tener más memoria, ¿no? ¿Cómo Bueno, sería? ¿y qué buscas? ¿Qué pretendes con esos idiomas? Lo que pasa que, bueno, lo que yo busco es alcanzar un éxito que quiero. Listo. Alcanzar un éxito. Yo le pregunto, en Estados Unidos, en Londres, porque en Estados Unidos hay mucho latino, en Londres hablan inglés. Esos londinenses alcanzaron el éxito. Si alcanzaron el éxito, ¿por qué hay londinenses viviendo bajo los puentes? ¿Por qué hay londinenses pidiendo limosna y hablan inglés? Ah, bueno, es que yo quiero viajar, quiero ocupar puestos, de ventas o negociaciones donde pueda tener esa fluidez. Listo. ¿Y ocupas buen puestos de ventas y negociaciones aquí en México y O ya fuera tienes de éxito? ahorita estoy en una empresa, bueno, del Seguro Social. Tienes que empezar por aquí en español. Y luego, ya a lo mejor, si tú eres el dueño de la empresa, tú contratas personas que vayan a vender por ahí, porque tú eres el dueño, tú eres el, ¿cómo se llama? El de las comunicaciones de aquí. El Slim. Eso, tú eres Slim. Vamos a hacer. Entonces usted no necesita hacer eso, para eso tiene usted empleados que hablan alemán, ruso, chino, usted les paga. Y si es que usted trabaja para una empresa de ventas y ya alcanzó el éxito aquí y su empresa decide enviarlo a Alemania, pues tu empresa te mete a cursos de alemán, si es que realmente vas a hacer ventas en alemán. Pero primero hay que ir avanzando por etapas. Aquí estás donde hablan todos tu idioma, te puedes hacer entender. Sí, lo que pasa es que cómo le explico para que entienda bien. En español. Para que bueno, el aprender idiomas te abre muchas puertas. Pues a mí me ha Independiente. abierto cantidad de puertas y yo solamente hablo español. Y viajo por el mundo y solamente hablo español. Yo no hablo inglés, no hablo italiano, no hablo alemán. Pero tengo un aparato, mostrame ese aparato para que lo conozca. Y Que es un hagámosle una traductor. demostración. Tengo este aparato con el que me entienden en cualquier país. Se llama celular. Y te voy a saludar en China. Entonces yo le digo a este aparato que te voy a saludar en China. Hola, Oscar, ¿cómo te encuentras? Yo soy Aurelio Mejía y vivo en Medellín, Colombia. Me han dicho que México es un país muy lindo y que se come sabroso. ¿Eso es cierto? Ah, pero espérate que el sonido lo tengo aquí. Mira, ahí te lo escribió. Además de que lo Yo habla. soy Aureli Mejía, yo vivo en Medellín, Colombia.告诉我, México es un país muy bueno, y comen muy bien. ¿Eso es cierto? Ahí está en chino lo que te acabo de decir. Y además de que te lo habla, te lo escribe. Pero te va a saludar en francés. Y arriba lo pone en español. Mira, lo que yo hablé, ahí está escrito. Entonces te va a saludar en francés. Español, le digo que quiero francés. Aquí está toda la lista de idiomas. Entonces le digo que quiero que te hable en francés. Francés, listo. Hola, Óscar Francisco. Yo soy Aurelio Mejía y vengo de Medellín, Colombia. Colombia es un país lindo y me han dicho que México también. Y me han mencionado que la comida en México es sabrosa. ¿Eso es cierto?
Existe en francés. Bonjour Oscar Francisco, je suis Aurelio Merilla et je viens de Medellín. La Colombie est un pays magnifique. On m'a dit que le Mexique aussi. On m'a dit que la nourriture au Mexique est savoureuse, c'est vrai. Ahora que me complico la vida. No, Si no ese sé, sí. tiempo lo necesito para otras cosas, para eso está este aparato. Entonces, dejemos los idiomas. Que sea más inteligente para poder poner mis negocios. No más inteligente, entonces le quitamos inteligencia a otras personas para hacerla a usted. No, Usted ¿cómo? tiene ya la inteligencia que necesita. Ajá. Eso de desarrollar las capacidades. Bueno, ¿cómo es? El potencial más que nada. Eso sí, ya lo puse. A ver, ¿tiene tristezas? Sí. Hay que solucionar primero eso antes de hablar en alemán. Es que nos ganamos con tener un mexicano bien triste hablando en alemán. No, Bueno. tristezas, retirémoslas. ¿Todas o le dejo alguna de recuerdo? No, todas, ya no queremos. ¿Hay complejos? Sí, tenía, bueno, no sé si tenía o tengo, o todavía hay algo ahí, que era complejo de superioridad. Ah, de superioridad. O Ajá. sea, antes se creía más grande, se creía mayor. No, no, rebájale un Por poquitico eso. eso hay que quitar No eso. bajes esa nube. Hay que quitar eso. No, no bajes esa nube. Ajá. Culpas. Sí. Culpas. Mire todo lo que hay que arreglar primero aquí antes de irnos a viajar por el mundo. ¿Qué más puede ser Pues Pánico, terror a las suegras. no. No. Miedo a una escasez de mujeres. Pudiera ser. Ahí se le dio risa. Pues yo siento que pues que nada más, bueno, según yo eso. Bueno, vamos a comenzar a ver qué sale. Hacemos un corte en el video. Ahora voy a contar de 1 a 5 y quiero que me digas eso que estás pensando. 1, 2, 3, 4, 5. No logro ubicar un espacio. Bueno, para... No logras ubicar un espacio. Sí. No, es que este ejercicio no es de espacios. Este ejercicio es de pensamientos, imaginación y recuerdos. Pero no ubiques un espacio. A ver, todos hemos tenido momentos tristes en la vida. O usted no tiene. Todos. Entonces, mientras ubicas un espacio, háblame de ese momento triste. Estoy recordando, pero no se me viene a la mente un... Estás recordando, pero no te viene a la mente. No, mientras se le viene a la mente, simplemente mencióneme ese momento triste. Se está bloqueando por tu presencia. Espéranos abajo. Okay. Él sabe que hay unos ojos mirándolo, entonces se bloquea. Y no lo dice lo que está pensando. Ahora sí, repetimos este ejercicio que es de imaginación, pensamientos y sentimientos. Cierra los ojos. Mientras yo cuento de 1 a 5, piensa en ese momento triste, ese momento que te afectó. Al llegar a 5 me lo dices. 1, 2, 3, 4, 5. Lo que se me viene a la mente es cuando estuve en una ceremonia
una ceremonia escolar. Que tenía que dar un efeméride. ¿Y cuántos años más o menos tienes? Como 6 o 7 años. Pongámosle 7. Y vamos a mirar qué ha ocurrido con los niños de 7 años en diferentes partes del mundo y diferentes épocas, cuando se equivocan al salir a una exposición escolar. En la Edad Media, a los niños de 7 años, cuando se equivocaban en una exposición escolar, los quemaban vivos en una fogata. Pero usted no está en la Edad Media. En la época de la Inquisición, a los niños de 7 años que se equivocaban en una exposición, los torturaban en nombre de Yahvé y Jehová. Les rompían los brazos, les tiraban los huesos, le echaban aceite caliente por los oídos. Pero usted no está allá. En Cuba, en la época de la revolución castrista, a los niños de 7 años que se equivocaban en exposición, los colocaban en un paredón y un pelotón de fusilamiento disparaba pa, 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 y su cuerpecito quedaba todo lleno de huecos como un colador. Pero usted no está allá. En Estados Unidos, a los niños de 7 años que se equivocaban en exposición, los sientan en una silla eléctrica, la conectan al tomacorriente y esperan a que el niño se ponga como un chicharrón poblano. Pero usted no está allá. En el viejo oeste norteamericano, a los niños de 7 años que se equivocaban en exposición, lo amarraban a la cola de un caballo salvaje y lo hacían correr por un camino polvoriento y luego lo ahorcaban. Pero usted no está allá. En Francia, en la época de la Revolución Francesa, a un niño de 7 años cuando se equivocaba en exposición, ponían su cabeza en una guillotina y una cuchilla afilada bajaba, ¡zax!, le cortaba la cabecita y como era redonda, rodaba hasta un canasto. Pero usted no está allá. Usted está en México. Ahora sí, observa qué puede suceder si un niño de 7 años que está aprendiendo a exponer, porque a eso fue al colegio a que le enseñaran, se equivoca. Mientras piensas qué le puede suceder a ese niño, yo tomo café. ¿Lo fusilan? No. ¿Lo ahorcan? No. ¿Lo queman vivo? ¿Lo arrastran con un caballo salvaje? Tampoco. Nada. Nada le va a suceder. Para eso fue al colegio, a que le enseñaran. Si ya supieres poner, entonces ¿para qué al colegio? Para aprender. Estamos de acuerdo usted y yo, pensamos igual. Pues para aprender. Entonces haga la exposición que el profesor necesita saber en qué se va a equivocar para poderlo ir corrigiendo poco a poco hasta que cuando sea grande aprenda a exponer y aprenda a vender. Y los otros niños también ven en qué te equivocas y ellos también van corrigiendo sus propios errores. De eso se trata, aprender todos con todos. Entonces salga al tablero y exponga. Y equivóquese, que eso es lo que el profesor necesita saber, para él poder tener un feedback, una realimentación. O si no, ¿cómo va a saber qué es lo que usted necesita aprender? No, equivóquese. ¿Cómo vas? No voy bien. Súper, pero equivóquese. No se las debe saber todo, que uno niño de 7 años no se las sabe todas. Lo importante es que todos aprendan. ¿Cómo vas? Ya dije mi. ¿Sí ve qué bonito? ¿Sí ve? Ahora vamos a otra exposición que quiero ver cómo te va ahora que ya tienes más experiencia, porque es la experiencia lo que hace al maestro. Entonces vamos a otra exposición. ¿Cómo vas?
Estoy dando un tema. Ajá. ¿Y cómo te sientes? Como inseguro. Perfecto. Es que ningún ser humano está seguro de nada. A ningún ser humano le dan seguridad que llegue a tiempo al avión, de que no lo deje el tren, de que no se enferma, de que sí consigue empleo, de que consigue una novia bonita, de que tiene hijos. A ningún ser humano le dan seguridad. A nadie. La inseguridad la necesitamos para poder competir, estudiar, aprender, ser cada vez mejores. Ve hasta el final de la exposición, quiero ver cómo te fue. No corte ya, no hable tanto. Rebájelo un poquito, que otros niños también necesitan hablar. Está bien que a usted le guste eso, pero hay que respetar el turno y hay unos niños esperando también para hablar y exponer lo que quieren decir. No corte ya o lo bajamos del escenario. Ya terminé. ¿Cómo le fue? Bien. ¿Sí ve qué bonito? Y apenas lleva dos veces. ¿Usted se imagina con más práctica? Todo un orador profesional. Vamos para una tercera exposición. Pero no se apodere la palabra. Hable cortico. No, está muy largo, rebájele, rebájele. Hable menos. Ya terminé. ¿Cómo le fue? Bien. Todo un profesional. Y apenas lleva tres veces. Ya no me lo quiero ni imaginar cuando lleve por ahí unas 20 veces. No lo va a bajar nadie ese escenario. Mejor dicho, político mexicano. Vas muy bien. Ahora que te sientes tan bien. Ve profundo a otro momento en el que te hubieras sentido mal. ¿Ya estás ahí? No. Búscalo. Mi abuelo decía, el que busca, encuentra. Algún momento en el que te hayas sentido mal con alguien o contigo. Puede ser en el colegio. Puede ser con alguna niña. Puede ser con tu papá. ¿Qué encontraste? Sí, fue un evento con una niña. Ok, vamos a ese evento con la niña. ¿Cómo se llama la niña? Nidelvia. Elvia. Nidelvia. Nidelvia. ¿Qué está sucediendo? Estaba en la biblioteca con ella. Y vienen sus, pasan sus padres y le regañan porque está platicando conmigo. Quiero hablar un momento con ella. Permítele que se exprese a través de tu mente. Quiero hablar con Idelvia.
Nidelvia, buenos días. ¿Tú eres compañerita de Óscar? ¿Están en el mismo salón? No logro conectar. Imagina que tú eres ella, no conectes. Imagina que eres Nidelvia, pero no conectes. Nidelvia, ¿eres compañerita de Óscar? Sí. Sí. ¿Están en el mismo salón? ¿O colegio? Sí. Nidelvia, dime la verdad. No me digas mentiras porque me la pillo. ¿Este niño cómo te parece? ¿Feo o guapo? Es atractivo. ¿Cómo? Es atractivo. Ese niño es atractivo. ¿Tú consideras que ese niño es inteligente o tonto? Inteligente. Nidelvia, estamos de acuerdo tú y yo. Pensamos parecido. Entiendo que tus padres llegaron cuando estabas hablando con este niño. ¿Nos cuentas tú la versión, qué fue lo que pasó? Nidelvia, ¿tus padres te regañaron? ¿Sí o no? No sé, no llego a conectar, no. No conectes, no conectes. Simplemente imagina que eres Nidelvia, pero no conectes. Mira la escena que allí ocurrió, mírala desde el otro ángulo, desde el otro lado. Quiero tener la versión de los dos lados. ¿Qué te dijeron tus padres, Nidelvia? Me regañaron por platicar con él. ¿Por qué te van a regañar? Porque estabas platicando con un niño bien parecido, con un niño inteligente. Tus padres sí exageran demasiado la nota. ¿Qué puedes hacer tú con ese niño? Nidelvia, ¿cuántos añitos tenían ustedes, más o menos? Como 13. ¿Cómo le parece? Y tus padres ya imaginándose quién sabe qué cosa tan rara, que estabas enamorada, que eran enamorados, que se iban a casar. No, muy exagerados tus padres. Nidelvia, ¿los perdonas por exagerados? ¿Tú también, Óscar, los perdonas por exagerados a tus cuasi suegros? Sí. Perdona a esos cuasi suegros por exagerados. Y vete más bien a hacer otra cosa. Te puedes ir a leer o a jugar. Eso, vete. Perdona ese par de esqueletos, porque usted y yo sabemos que los padres de Nidelvia son un par de esqueletos forrados en piel, ¿o no? Y que tienen tripas por dentro, ¿o no? Y que tienen orines en la vejiga y caca en el colon, ¿o no? Y mocos en la nariz. Eso, perdona ese par de esqueletos con tripas por dentro, caca en el colon y moco en la nariz, perdónalos. Y vete a hacer otra cosa. Y ahora con ese perdón en tu corazón, en tu mente, ve profundo a otro momento en el que te sentiste mal, con alguien o contigo.
¿Ya estás ahí? No. Búscalo. Algún momento en el que te sentiste triste, o con coraje, o con miedo. ¿Qué encontraste? No encuentro. Mientras lo encuentras, háblame de algún momento en el que se hayan burlado de ti. ¿Ya estás ahí? Creo que ya. Listo. Dime qué está sucediendo. Estoy en la clase. Estoy en la clase. Me piden que lea bueno, que lea un libro. Me piden que lea. Y lees y se ríen. En serio, porque no puedo pronunciar. Y se ríen. Se burlan, se ríen. Maravilloso. Qué buena noticia la que me estás dando. Porque allí tenemos tres posibilidades, tres alternativas, tres opciones. Opción 1. Óscar el invisible, el transparente, está leyendo y nadie le pone cuidado. Ni se dan cuenta de que él está ahí. Lo ignoran total. Opción 2. Óscar, el mala vibra, el mala leche, el mala onda, el negativo, el pesimista. Él empieza a leer y se le daña el genio a todos los que están allí. Y son pensando, ¿cuándo será que este güey termina de leer eso? No, este güey sí está muy cansón. No, me hizo acordar de las cosas malas de la casa. Cada uno empieza a hablar cosas negativas porque se transmite mala energía, mala vibra. Y opción 3, Óscar está leyendo El mensajero de la alegría, El apóstol de la felicidad. Él lee y algunos se ríen. Se les olvida por un momento los problemas que tenían en la casa. Se les olvida que tenían hambre, que no pudieron llevar para comer, no tenían dinero. Pero esos 3 minutos que rieron fueron como un oasis en un desierto. Por lo menos se contribuyó a la salud emocional de los niños del salón. Yo pregunto, de esas 3 opciones o alternativas, ¿cuál te gustaría? Óscar el invisible, el transparente, el que lee y todo lo ignoran. 2. Óscar, el mala vibra, el mala leche, mala onda. Se le da el genio a los que están ahí. O 3. Óscar, el mensajero de la risa, el apóstol de la alegría, el mensajero de la felicidad. De esas 3 opciones, ¿cuál te gusta? El tercero. Yo sabía, usted y yo pensamos muy parecido. La alegría es contagiosa. La risa es un remedio infalible y qué bueno que usted contribuyó por un momento a la salud emocional de los del grupo. Ahora que ya
sientes que eres apóstol, ¿qué sensación tienes? Tranquilidad. Claro, yo sabía que sí. Entonces sientes la tranquilidad por todas partes. Sientes alegría que te llena, que te envuelve. Y vamos a otro momento en el que tengas que salir a leer y hazlo reír. Y vamos a ver cómo se sienten los del grupo y cómo te sientes tú. Mientras lo haces reír, yo tomo café. Léeles. Y aunque sepas leer bien, haz el simulacro de que te equivocas. Necesitamos que se rían. ¿Cómo vas? Bien. Súper espectacular. Qué bueno que puedes sentir ese orgullo de que has hecho sentir bien a tus compañeritos. El cargo de conciencia hubiera sido haberlos hecho sentir mal. Eso sí es un cargo de conciencia. Pero ¿cuál cargo de conciencia si al contrario lo hiciste sentir bien? Ahora vamos a otro momento en el que tengas que leer. Puede ser, por ejemplo, en la iglesia, en el culto, en la sinagoga, donde sea. Pero léeles. ¿Cómo vas? Bien. Maravilla, maravilla. Toda una semilla de gran lector, de gran orador. Y eso que apenas está empezando. Apenas es un pichón. Usted se imagina cuando ya sea más grande y tenga más experiencia. Va muy bien, disfruta eso que tanto te gusta. Pero no te apoderes de la palabra. Otros también quieren leer. Usted tiene que aprender a ser corto, a darle turno a los demás. Para que después no digan, no, es que Óscar se apodera de la palabra, es que Óscar quiere leer todo. No, sin exagerar. Ve hasta el final que quiero ver cómo te fue. No, no, córtele, córtele, córtele. Está leyendo mucho. Rebájele. Ya terminé. ¿Cómo le fue? Bien. Espectacular. Súper. ¿Cómo te sientes? Tranquilo. Hemos dicho, todo un discípulo de Sócrates. Hasta Platón está orgulloso. Vamos a otro momento. Tercera vez. Quiero darme cuenta cómo te va en esta lectura. ¿Cómo vas? Bien. Súper, te felicito. Ve hasta el final. ¿Cómo te fue? Bien, totalmente. Una maravilla, una maravilla. Ahora que te sientes una maravilla, ve profundo a otro momento en el que anteriormente te sentiste mal, con alguien o contigo.
¿Triste o enojada? Enojado. Estoy enojado. ¿Con quién estás enojado? Con mi hermano. ¿Cómo se llama? Emilio. ¿Y por qué estás enojado con Emilio? Porque llego de trabajar y nos pide hacer cosas que piensa que no tengo yo cosas que hacer. Emilio, dame tu versión. Yo ya sé la de Óscar. Cuéntame qué fue lo que pasó. Llego de trabajar y veo que no hace nada. Ya entendí. A ti sí te entendí, a Óscar no. ¿Cuál de los dos es mayor? Yo. Tú eres mayor. ¿Y cuántos años más o menos tiene tu hermano Óscar en ese momento? Como 14. Ah, pues con 14 todavía no está en edad de trabajar. Todavía está en edad de estudiar. Vamos a adelantarnos al futuro, Emilio. Vamos a hacer una proyección en el tiempo. Adelantémonos, a ver, unos 10 años. Vamos al momento en el que tu hermano Óscar tiene 24 años. 24. Y observa si ya está trabajando. Sí, es trabajando. Ya está trabajando. ¿Te das cuenta? Era cuestión de esperar. Es que tú eres mayor y lógico, el mayor va a trabajar primero que los otros. Eso era todo, un malentendido. Cuestión de edad. Cuestión de una partida de bautismo. Entonces, ¿le pides perdón a tu hermano? Óscar, ¿lo perdonas? Sí, perdón. ¿Sí ves? Eso era todo. Ahora, Óscar, ve profundo a otro momento en el que te hubieras sentido mal con alguien o contigo. Miedo, enojo, coraje, tristeza. ¿Encontraste algo? Con mi tía ¿Cómo llama? Carmela. Carmela. ¿Es hermana de quién? ¿De tu mamá? De papá. Listo.
¿Y qué te está sucediendo con la tía Carmela? No, no regaña mucho. ¿Tú sabes si ella estudió psicología? No. No, no estudió psicología. ¿Sabes si hizo algún curso intensivo de socialización en la edad de la infancia? No. No. ¿Sabes si hizo por lo menos un curso de cómo educar a los hijos y a los sobrinos? No. Conclusión, analfabestia, analfabruta en psicología infantil aplicada en la infancia. ¿Y qué le podemos pedir a una analfabestia, a una analfabruta en psicología? Nada. Eso es como pedirle a un limón que nos dé cocos y al árbol de cocos que nos dé naranjas. Eso es imposible. ¿Cómo pedirle a la tía algo que ya no tiene? Amor, comprensión, tolerancia, conocimiento psicológico. ¿De dónde lo va a sacar? Conclusión. La perdonamos por analfabruta. Perdonémosla por analfabruta. Y ahora en ese espacio donde estaba la analfabruta, coloca algo bonito, algo feliz, positivo. ¿Qué quieres poner? Algo divertido. Entonces colócalo. Bien divertido. Pero quiero hablar con la tía Carmela. Carmela, ¿qué más quieres que tu sobrino Óscar te perdone hoy? Por regañarlos. Ah, pues ya lo sabemos. A ti nadie te enseñó psicología. Tú no fuiste a la universidad. Tú estabas haciendo lo que considerabas que era lo que se debía hacer. Autodidacta. Ah, no hay nada que perdonar. No es que usted no hizo eso con dolo, con premeditación negativa o alevosía. Usted lo hizo de modo natural. Ahí no hay nada que perdonar. A ver, otra cosa que sí haya que perdonar. Por pegarlos. ¿Me repites? Por pegarlos. También les pegaste. La misma cosa, ignorancia. No sabías métodos psicológicos de aplicación en la infancia escolar. No hay tampoco hay nada que perdonar. No busque otra cosa que si valga la pena. A él le pregunto, ¿alguna vez has abrazado a tu sobrino? Pocas veces. Pocas veces. ¿Tu sobrino es inteligente o tonto? Inteligente. Eso, yo sabía que eso iba a contestar. Entonces te pregunto, ¿quieres darle un abrazo a tu sobrino inteligente? Y hacemos las paces. Listo. Abraza a tu sobrino inteligente. Y ya. Daos fraternalmente la mano en señal de paz. Que la paz sea contigo y contigo. Amén. ¿Te das cuenta, Carmela, qué tan fácil? Bueno, Carmela, me despido porque necesito continuar con Óscar. Que la paz del universo te acompañe. Ahora, Óscar, encuentra algún otro momento en el que te sentiste mal con alguien o contigo.
No, cuenta otro momento. Qué bueno que animas. Aprovechando que hoy empiezas el resto de tu vida. Aprovechando que hoy empiezas tus últimos 59 años, que van a ser los más felices. ¿Qué más quisieras cambiar o retirar para esos 59 que te faltan? La inseguridad. Imposible. Ahí no podemos hacer nada. Y lo voy a explicar con dos ejemplos por qué no le podemos quitar la inseguridad. Supongamos que estoy estudiando en la escuela. El rector es muy amigo de mi familia. Y un día llegó al salón donde yo estaba y mientras me daba unas palmadas en el hombro me decía: Aurelio, tenga la seguridad que usted gana el año. Tenga la seguridad que usted pasa al otro lado. Usted no pierde, se lo prometo, soy el rector. Y se fue. Como él me dio seguridad, entonces me volví peleón, peleador con mis compañeros. No me pueden echar, soy amigo del rector. Que hay que estudiar aritmética para un examen mañana. ¿Estudiar? ¿Yo por qué voy a estudiar? No, yo me voy de parranda esta noche. Yo no voy a estudiar. Y además, yo ya sé que va a ganar el año. Yo no voy a estudiar. Otro día el profesor de química dijo: muchachos, hay que hacer una colecta porque además es un experimento de química y necesitamos comprar los elementos. Así pues que todos colaboren. Y yo les voy a tomar eso como calificación del mes. ¿Colabore? Oiga este. ¿Y es que usted cree que a mí la rumba me sale gratis? No, yo no voy a colaborar. ¿Y que me pone mala calificación en química? ¿Mala? Usted no sabe que el rector es el jefe y él me dijo que yo iba a ganar. Ahora sí te pregunto, Óscar, ¿tú crees que el rector hizo bien dándome seguridad? No. ¿No? ¿Me perjudicó? Pues un día el Ministerio de Educación cambió al rector, llegó otro nuevo y preguntó: ¿quién es el alumno que acabó con la disciplina del colegio? Y todos dijeron: Mejía. Pues Mejía, que se fue de paticas para la calle, me echaron y perdí el año. ¿Te das cuenta? No podía tener seguridad. Me estanco, me freno. Supongamos que soy obrero en una fábrica dominada por el sindicato. Y el sindicato logró que a ninguno de los obreros del sindicato los pueden echar. Alguien que no es del sindicato tiene que hacer 500 piezas en el día. No, yo soy del sindicato, voy a hacer 300. Relajado el hombre. No me pueden echar. Un obrero que no es del sindicato las tiene que pulir muy bien, que queden brillantes, lustrosas. No, yo no me baño los dedos con el papel de lija. Yo las pulo más o menos. Si lo quieren más brillante, que pongan a uno que no sea del sindicato. Tengo ganas de ir al baño, a una necesidad fisiológica. ¿Usted me entiende? A cagar. Me llevo una revista pornográfica. Y allá despacio, mientras paso las hojas en colores de esas mujeres desnudas, yo evacúo lentamente las heces fecales, y no solamente las heces, todo el alfabeto, las AES, las OES, las IES, las MES y las heces. Despacio, que se dan cuenta de que me importa, soy del sindicato, no me pueden echar. Pues resulta que nadie quería comprar esos productos de baja calidad de esa empresa, y un día la tuvieron que cerrar, se quebró, y lógico, yo quedé en la calle. Ninguna otra empresa me quiso colocar cuando supieron que yo era ese sindicato que quebró la empresa. Pregunta, ¿la empresa se favoreció dándome seguridad? No, se perjudicó yo también. Aurelio, entonces, ¿para qué la inseguridad? La inseguridad es para que yo compita, para que yo estudie, para que yo me prepare, para que yo me capacite, para que sea cada vez mejor. Para eso es la inseguridad. Entonces, qué pena, pero no te la podemos quitar. Si te la quito, te perjudico. Te estancas, te frenas. Entonces, ¿ahora sí aceptas con mucho amor la inseguridad? Sí. Claro, es el motor que tú necesitas para progresar. Entonces, acepta la inseguridad con mucho amor.
Ahora sí, ¿qué más quieres cambiar para ese joven que dentro de poco va a comenzar sus últimos 59 años de edad? Miedos. ¿Qué? Miedos. ¿Qué miedos tienes para que los retiremos? ¿Miedo a qué? Miedo a fracasar. A fracasar. Usted no sabe que el fracaso no existe. Usted no sabe que un laboratorio es un lugar muy costoso, un edificio grande donde ingenieros de la NASA o de Harvard hacen experimentos a ver si alguno funciona. Porque si ellos estuvieran seguros de que todos van a funcionar, entonces ¿para qué hacen los experimentos? Si están seguros de que eso va a funcionar, entonces ¿para qué el laboratorio? ¿Por qué? Ellos saben que de los errores se aprende. Supongamos que ninguno de los 100 experimentos funcionó. Una persona que no sepa experimentos dicen, fracasaron esos ingenieros. No, no fracasaron. Aprendieron 100 maneras de no hacer el producto. Y supongamos que uno solo funcionó. Dicen, qué maravilla, encontramos una manera de hacer el producto. Y a lo mejor hay más, pero ya encontramos una. Entonces, si te das cuenta, en ningún momento ellos dijeron fracasamos. Siempre dijeron aprendimos algo nuevo hoy. Lo que los pesimistas negativos toman como fracaso, los optimistas lo toman como oportunidad de aprendizaje, de conocimiento. Ahora sí, ¿a cuál de los dos grupos quieres tú pertenecer? ¿A los negativos pesimistas o a los positivos optimistas? Algo positivo. Exacto, yo sabía eso. Yo sabía que eso ibas a decir a los optimistas positivos, que ven oportunidades donde los pesimistas ven fracaso. Y el mundo es de los optimistas, esos son los que triunfan. No conozco el primer pesimista negativo que en el mundo haya triunfado. No existe. ¿Y por qué no existe? Porque los pesimistas negativos a las soluciones le encuentran problemas. En cambio, los optimistas a los problemas le encuentran solución. Esa es la diferencia. Entonces, me alegro que hayas entrado a formar parte de los optimistas positivos. Bienvenido al grupo. ¿Qué más quieres cambiar o retirar para esos 59 que te faltan? Creo que nada más. Nada más. Bueno, campeón, ubícate entonces en ese paisaje que tanto te gusta, porque ya vamos a regresar. Mientras lo disfrutas, yo cuento de 1 hasta 5. Con cada número vas tomando el control consciente de tu mente y tu cuerpo. Al llegar a 5, abre los ojos muy feliz, como todo un campeón optimista positivo. 1, te sientes ligero. Te sientes liviano como el primero. 2, sigue regresando. Te sientes de maravilla. Liviano como una pluma sevillana. 3, sigue regresando. 4, preparado que va a regresar el campeón más feliz de todos los contentos. Sin ningún dolor, sin ningún cansancio. Muy alegre. Preparado. 5, despierta. Campeón, ¿más o menos cuántos minutos llevas en esa cama? No sé, como media hora. Media hora. Sí, eres bueno para calcular.
llevas el doble. ¿Ahora? ¿Y qué sensación tienes? Como energía. Me siento lleno de energía. Sí, tengo cierto así como, no sé, liberado un poco. Me siento liberada. Sí, así como enérgico. Me siento enérgico. Sí, estoy liberado, enérgico, así como. Bueno, qué rico. Entonces te hago la pregunta que le hago a todos los enérgicos liberados. ¿Permites compartir la experiencia para enseñanza de otros? Sí, pero tapando mi carita. Le tapamos la cara. Entonces suspendemos aquí. Muy bien, aquí estamos en la Ciudad de México. Hoy es el 17 de octubre de 2019. Acabamos prácticamente de terminar nuestra gira aquí en la Ciudad de México con Aurelio Mejía y con Eduardo Mejía y su servidor Domenico Leone. Ya hemos dado el curso de hipnosis introspectiva, que ha sido realmente un gran éxito, grandes experiencias humanas, una grande oportunidad de crecimiento de cada uno de los participantes. Todos han quedado muy, muy, muy contentos y satisfechos. Y en el grupo de WhatsApp que han armado, ya estamos leyendo que todos están dando terapias y se están compartiendo esas experiencias. La cosa es que este curso no es simplemente un curso para aprender a dar terapias. Ese curso es un curso de crecimiento, de evolución. Son 5 días que nos cambian la vida y nos abren panoramas muy amplios de relaciones humanas, de contacto y de ayuda al prójimo. También hoy hemos terminado el ciclo de terapias. Igual hemos tenido experiencias hermosas, muy didácticas, muy liberatorias. Hola, gracias a todos por seguirnos. Como dice Domenico, hoy cerramos con broche de oro esta visita a la Ciudad de México que nos acoge demasiado bien. Nos vamos completamente satisfechos por cambiarle o dar nuestro granito de arena para cambiarle la vida a muchas personas que igualmente serán multiplicadoras de esos cambios positivos. Los invitamos a seguirnos en los canales de YouTube. Canal de YouTube mío es Domenico Leone Hipnosis. Suscríbanse. aureliomejia.com. Y el canal Hipnosis y Sanaciones. Asimismo, pueden consultar la agenda de las próximas visitas internacionales que tendremos en la página www.aureliomejia.com y pueden visitar también la página hipnosisysanaciones.com. ¿En qué países estaremos dictando cursos próximamente? La próxima semana, del 22 al 26 de octubre de 2019, estaremos en Estados Unidos, En Chicago. en la ciudad de Chicago, dictando curso y practicando algunas terapias. Bogotá, estaremos en España, posteriormente en Estados Unidos, estaremos en México y así seguiremos visitando todos los lugares del mundo donde podamos llegar a continuar transmitiendo y compartiendo este conocimiento de Aurelio Mejía con su hipnosis introspectiva. Muchos datos los encontrarán en pocos días también en el sitio www.domenicoleone.com. Entrará en función en pocos días. Eso es todo por ahora. Esperamos que nos sigan viendo. Muchas gracias por estar con Y el nosotros. jefe no ha hablado. Entonces despedimos hoy desde la Ciudad de México, 17 de octubre del año 2019. Mañana desde otro lugar del mundo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.